bravísimo, colega. Sin escrito no hay ciencia. Ecuaciones y dibujos aclaran el pensamiento y despejan la conciencia. ¡Ay, mi querido Leonardo! Es que recordar las cosas tanto trabajo te cuesta que no sabes hacer nada sin la dichosa libreta. Oh, habré perdido memoria con el paso de los siglos. Por eso quiero enseñaros todo lo que todo lo que he aprendido por medio de esquemas gráficos que ayudarán a entender lo que fue, lo que ahora es y lo que tiene que ser. Usando un ordenador con gráficos animados e ilustrando con sonidos, el dilema está muy claro. Soleá o seguidilla. Esas son las dos opciones. Contemplando la pantalla, sobran las explicaciones. Soleá o seguidilla. Con blancos y sombreados se marcan tales contrastes. De esta manera es posible diferenciar los compases. ¡Ya lo veo! Vale, vale. Con libreta o con pantalla parece claro y fiable. ¿Pero cómo se dibuja tratándose de sonidos? ¿Cómo pinto yo en el aire? Igual que lo hiciste antes con el compás por jaleos. Si antes con fuertes golpes marcaste sobre las tablas, usa ahora la cabeza y usa también la guitarra. Dibuja con nitidez. Haz bien claras las rayitas. ¡Ven de desconfiato! ¡Empollón renacentista! Para demostrar mi tesis, necesito al guitarrista. Maestro, por favor. Soleá. Sonido de la guitarra. Seguidilla. Maestro. Sí, es verdad que eres la ciencia, mi querido Leonardo. ¿Sabrías explicar los sueños? ¿Podrías acaso decirme por qué lo que veo dormido es luminoso y bonito y lo que veo despierto es un triste blanco y negro? Está muy claro. Veamos. En tus sueños no oyes ruidos, ni golpes, ni percusiones. Oyes sonidos pintados con escalas de colores. Hay acordes, melodías, hay arpegios y rasgueos. A veces tonos menores, a veces tonos mayores. Hay trémolos, alzapúas, picados y variaciones. Improvisar y montar bailes, me sobra la pantallita.
Las máquinas no están mal, pero la obra al final saldrá. De mi cabecita. Thank you.
Vale. ¿Ha marcado ese foco, Quique? Seguimos, seguimos. Luego te pasaremos ese metano, ¿vale? No, seguimos, seguimos. No, no, ella ahora le pone la referencia. Seguimos. ¡A ver! ¿Qué estás apuntando? Es que tienes que escribirlo todo para acordarte de algo. Pues bien, ya que tanto sabes, los tonos a las oleadas, ¿serías capaz de cambiarle? Por supuesto, amigo mío. Para eso sirve la ciencia. Puedes variar el sonido cambiándole las cadencias. Sustituye la andaluza, que en la solea es correcta, por la clásica. Enciéndete el micrófono, Ricardo. Enciéndete el micrófono, Ricardo. Y tener mucho cuidado con eso, por favor. Vamos. Perdona. Es como si... Sigue, Ricardo, sigue. Es como si entrara el sol e iluminara las puertas. Es como abrir la guitarra para que entre la luz del día y que la soleá en penumbra se convierta en alegrías. Con la seguirilla, ¿no haces lo mismo otra vez? ¡Ah! Esta soleá al revés, interpretada por medio, tiene mucho de emoción, de dramático misterio. Vaya con la seguirilla. Este palo transmite todas las fatigas del mundo. Los llantos y las angustias, los desengaños más profundos. Hay que quitarse las penas y huir de la depresión. Solo hay que darle vuelta cambiándolo a tono mayor. Por lo menos al final, para no terminar tan triste, rematemos por cabal. Thank you.
alterando los compases, invirtiendo, y con los mismos colores de una cabala al revés, abriremos otra puerta y la guajira hallaremos, que es un palo de ida y vuelta de colores más intensos. Pero ¿dónde está este duende díscolo y alocado? Debe ayudarme a explicar, por medio de un baile enfrentado, un mestizo. Este mestizo compás y no consigo encontrarlo. Problema solucionado. Comenzaré a dibujar y jugaré a imaginar mis dibujos animados.
más suave ese fade out, por favor. Pantalla. Con el ruido. ¿Qué urde ahora tu cesera, mi querido Fabio Loco? De esta bacanal festera trato de evadirme un poco. ¿Y qué estás estudiando ahora? Biología molecular. Es por medio de esta ciencia que investigo las opciones de mezclas e hibridaciones. ¡Oh! ¡Vaya con la hibridación! Es como el ornitorrinco, que resultó del flirteo entre una ratita lista y un patito medio ciego. ¡Ya me está dando otra vez la paranoia flamenca! Esto de la hibridación puede abrirnos tantas puertas. Investiguemos la mezcla entre soleá y guajira con algo de seguidilla. A ver, ¿por dónde respira? ¿Y cómo le llamaremos? ¡Guasolerilla! ¡Sorillas por balear! ¡Sorillas por balear! ¡Huequileas por cerillas! ¡Huequileas por cerillas! No te burles de estas cosas, que monstruos pueden crearse. Y también cosas hermosas. ¡Vale ya! ¡Con tanto razonamiento! ¡Que me pierdo entre mí mismo! ¡Que estamos malgastando el tiempo! ¡A bailar, que son 2 días! ¡Maestro, sin miramientos! ¡Un poquito por bulería! ¡Burla, burla, burlería! ¡Burla, burla, burlería! Me
manipulado y usado de tal manera que hasta el reloj ha perdido los números de la esfera. A ver si el fino de Cobb me lo pudiera explicar. ¡Tú! ¡Qué científico eres y del tiempo mucho sabes! ¿Podrías darme información sobre pulsos deformables? ¡Parece un gran disparate! Si te fijas el tiempo, porque el tiempo es invariable. Y es del todo inaceptable. Parece un gran disparate. Es del todo inaceptable. Estirar el tiempo, porque el tiempo es invariable. Aunque, quizás, de comparativo y para problema tan serio, yo te recomendaría que hablaras con Alberto. ¡Oh! ¡Hola, Alberto! ¡Mucho gusto! Un austriaco muy gracioso. Acaba de llegar al cielo. Aunque yo no entiendo nada de sus grandes teorías, sí sé que tiene que ver, por lo que me han comentado, con la relatividad del tiempo y la deformación del espacio. El péndulo de un reloj en un planeta gordito marca segundos más largos que en un planeta chiquito. Esto es lo que me convence. Es que el tiempo es relativo. El tiempo es flexible y cambia. Podría ser muy sencillo. El péndulo es el que marca la velocidad y el ritmo. Pero que veo allá abajo, el bueno de Leonardo. También en estos asuntos eres hombre muy cultivado. Aunque sea. Mi querido Leonardo, te dejo con la tarea de explicar con claridad por qué también en la música los segundos se alargan, cogen más. Oh, chao, amigo. Chao. ¡Ofidesa! ¡El escritorio! Con el compás comprobemos que al principio el guitarrista pulso claro necesita para darle forma al tiempo. Hay que manejar primero los palos más regulares, digamos, los más ligeros, por tangos, por alegrías, por hueva, por bulerías. La relación con el tiempo que la seguidilla tiene es bastante más compleja, pues su intensidad no deja que al metrónomo se pliegue y es palo de mucho peso. Con esta revolución, nuestro reloj ha perdido su poder absolutista sobre las leyes del tiempo y el rigor de las medidas. En la nueva concepción relativista del tiempo, la duración de los pulsos saldrá de la negociación y de los nuevos conflictos entre el duende y el reloj. No te preocupes, amigo. No vas a perder la hora que marque tu manecilla. Para que estés más tranquilo y no te preocupes tanto, te presento un buen amigo que se llama Salvador y pinta los relojes blandos. Verás que no es imposible que solamente pintando tus segundos sean flexibles. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vale, ahí ahora os diré el orden para quien tiene que salir, que no lo sabemos todavía. Muchas gracias, muy buen ensayo, chicos. Descansad lo que podéis y, por favor, a las 9:30 en punto, todo el mundo en el teatro, ¿ok? Gracias. Músicos, por favor, músicos. No se os ocurra decir ole care, ole duende, ole Leonardo, ole Descartes, ole de K, ole lo que sea, pero no los nombres reales, por favor, que me mandéis el personaje al carajo. ¿De quién es? Sí. Javi, esto hay que desmontarlo. ¿Puedes apagar esto? Sí, sí. Nicolás, tu cámara, que van a desmontar esto. Oye, un abrazo para todos. Pablo, ¿puede venir un momento?